si te dijera que a pesar de que hemos venido hablando de estrellas, planetas y constelaciones, todas contenidas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un objeto lejano, borroso e increíblemente enorme, otra galaxia, y solo con tus ojos puedes verla. Acompáñanos a descubrirlo. Recordemos que el cielo está dividido en regiones, cada una con un nombre específico, asociado a alguna figura o constelación, y que en conjunto completan un mapa, gran rompecabezas de la bóveda celeste. Una de estas regiones del cielo lleva el nombre de Andrómeda. ¿Te suena? Para la cultura griega, hija de los reyes etíopes Cefeo y Casiopea. Andrómeda es muy recordada por un momento de su vida en que estuvo atada por cadenas a una roca, a punto de ser devorada por el gran monstruo marino, Cetus, y rescatada por Perseo. ¿Cómo crees que lo veían las otras culturas? Asómate a la ventana durante el mes de septiembre. Ubícate mirando hacia el norte. Si tienes un cielo despejado, podrás encontrar un conjunto de estrellas en forma de cuadrado, corresponden a la región de Pegaso. De manera que en la parte inferior derecha corresponden aproximadamente las estrellas compartidas con Andrómeda. Quiero contarte dos cosas curiosas de esta región del cielo, donde algunos objetos celestes han sido protagonistas a lo largo del tiempo. Primero, los mapas estelares dibujan a Andrómeda con sus manos atadas a cadenas. Aprovechemos la imagen para ubicarnos en esta región. Por ejemplo, su cabeza hace referencia a la estrella Alfa de Andromedae, originalmente compartida con su vecino, Pegaso. Y es que realmente en los primeros registros de Ptolomeo, esa estrella pertenecía a Pegaso y no a Andrómeda. En la actualidad, hace parte oficialmente de Andrómeda, pero su identidad compartida se conserva con el nombre popular de Alpatraz, que viene del árabe al-faras, que significa caballo. La segunda y más espectacular característica, el objeto tal vez más famoso y escuchado, la gran galaxia en espiral M31, o galaxia de Andrómeda. Ubicada a la derecha de la cadera de Andrómeda, es perceptible en noches totalmente despejadas, a simple vista, como una tímida y borrosa mancha alargada. M31 es una galaxia en espiral similar a la nuestra, la Vía Láctea, pero de mayor tamaño. Se encuentra a una distancia aproximada de 2.5 millones de años luz. Es decir, el objeto que vemos hoy realmente es como estaba a finales de la era Cenozoica. De manera que la galaxia Andrómeda es el objeto más lejano del cielo que podemos ver a ojo desnudo. En términos de masa, M31 es el objeto principal del grupo local de galaxias, que en un radio de 5 millones de años cuenta con aproximadamente 46 galaxias, donde la Vía Láctea ocupa el segundo lugar. Gracias por acompañarnos y esperamos que desde tu casa puedas continuar disfrutando las maravillas del universo, compartiendo aquí bajo el mismo cielo del planetario Bogotá.